trabajando de manera diferente. Bueno, y ahora estamos acá en comunicación con quién, Arce. El intendente de la ciudad, el doctor Rafael Cabaña. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Saludarte, saludar a Inés, saludar a todos los oyentes. Muy buenos días. Bueno, gracias por estos minutos. Sabemos que recién finalizó la reunión allí del COES. Recién charlábamos unas palabras con María Teresa Pereira y esta decisión de la espera de 10 días más para el inicio de la presencialidad. Pero bueno, conocer la otra faceta, que es justamente la situación que está atravesando la ciudad de Nogoyá cuando vamos conociendo la suma de algunos contagios más también. Y bueno, qué es lo que han hablado allí en reunión, si se ha tomado alguna decisión extra de la que ya conocemos en el manejo de la ciudad. No, bueno, en primer lugar, una reunión de trabajo, como lo venimos haciendo, por más que visiblemente por ahí no se conoce en las sociedades, si nos reunimos, siempre nos reunimos. De hecho, el domingo estuve hablando con el director del hospital, junto con el jefe de policía también, constantemente nos vamos monitoreando de la situación. Y en primer término, en la reunión de hoy, estuvieron presentes las autoridades de educación. El COES local decidió recomendar al Consejo General de Educación, en este caso a la directora departamental, posponer el inicio de las clases en la ciudad por el término de 10 días. Esto es, que estaba determinado inicio de clases en escuela técnica con 8 alumnos, se suspende por 10 días. Una vez que suceda este transcurso del tiempo, se analizará la situación sanitaria de la ciudad y en ese sentido se verá el inicio o no de las clases. Así que ha sido de consenso, ha sido positivo y se ha determinado esa situación. Por otro lado, con relación a la situación de del sanitaria actual del hospital, sobre todo, estamos muy preocupados porque los casos, al igual que toda la Argentina, ¿no? Ser claro, y al igual que casi todas las provincias del interior, siguen, y vemos que los contagios y el virus sigue haciendo pico. Obviamente que todos los días vamos monitoreando la situación, tanto de la parte ejecutiva, de lo que vamos controlando y sancionando, como de la situación de epidemiológica de los casos que se van dando. Por un lado, expuso el doctor Ascuba la preocupación de la positividad o de la alta positividad de los casos que se van hisopando, y esto nos preocupa absolutamente a todos. Por otro lado, el jefe de policía hizo un informe de todas las causas de las actas que ha labrado. Son 10 causas que tiene la justicia federal de los irresponsables que han hecho eventos clandestinos en determinados lugares. Por nuestra parte hicimos y dimos informe de todas las actas por ruido molesto que hemos dado y la gente de manera irregular en las motos paseándose a deshora. Seguimos controlando el cierre de los comercios a las 12, a las 00 horas, o sea, intensificar los controles. Vamos a seguir con publicidades callejeras, con publicidades en las redes sociales, por el término hasta el fin de semana, a ver cómo está la situación y bueno, obviamente que tomaremos las medidas que haya que tomar. La idea es tratar de no resentir actividades económicas por el momento, que volver a cualquier fase revierte cualquier situación económica y cierre de actividades, pero si la gente nos da respuesta, nos da solución y entiende de que se puede frenar el virus con la responsabilidad del intendente, con la responsabilidad del vecino de al lado, de usar el tapaboca y todo, podemos evitar. No queremos volver atrás porque volver atrás significa resentir un montón de cuestiones y generar encima climas hostiles para distintos sectores y todo. No tenemos ninguna duda de que si tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo, pero mientras tanto la solución la tiene la gente en cuidarse y evitar justamente que el virus siga escalando como está escalando. Totalmente. Doctor, usted sabe que en la charla que íbamos teniendo en la mañana, desde que arrancamos el programa, uno de los principales, la cantidad de mensajes que nos han llegado con el tema de lo que pasa en la vía pública, ¿no? De las altas horas, estos días que fue calor agobiante y que obviamente ya había un adelanto del verano, de, por ejemplo, Boulevard España, de la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que hasta altas horas de la noche, bueno, acampaban un poco, por llamarlo acampar de alguna manera, allí pasaban sus horas sobre Boulevard España, algunos lugares públicos, que obviamente refleja esto un poco la situación de lo que la gente le dice que no tendría que ser, ¿no? Reuniones, compartir mate, compartir la cerveza, porque lo han visto, y bueno, ¿qué medidas se pueden tomar respecto a esto también? Porque es parte del cuidado y uno entiende lo complicado de la situación. Seguramente, ¿no? Que es así como vos lo describís, Gustavo, y llamamos a la reflexión. Acá
en dependencias han estado tomando mate y están aislados por contactos estrechos, sí. Y 14 días sin trabajar. A ver, que se entienda de que estamos en una etapa de distanciamiento social, que está permitido salir, está permitido, está claro, que los comercios tienen que cerrar a las 12, tienen que cerrar a las 12, que no se pueden hacer reuniones con más de 10 personas, no se pueden hacer reuniones con más de 10 personas, que entendemos claramente que el uso del tapaboca es obligatorio en los comercios, sí es obligatorio en los comercios, y en los lugares públicos y en los lugares privados. Las reglas de juego están dadas. Ahora, si todo el mundo quiere que hacerlo responsable a la autoridad de turno, a esto, porque realmente el agente es irresponsable, bueno, estamos llevando a la justicia causa federal, estamos cobrando multa por ruido molesto, estamos secuestrando motos, estamos parando lo otro, pero también necesitamos el acompañamiento de la gente. El acompañamiento de la gente, porque uno no quiere estar en pandemia para demostrarle a la gente que metimos preso o que la justicia federal viene y lleva a 30 vecinos de Nogoyá detenidos y no le sirve absolutamente a nadie, digamos. Las causas las estamos haciendo, se está trabajando, hay una lentitud preocupante de la justicia federal en ese sentido, pero podemos evitar tranquilamente estos malos momentos si justamente somos responsables. Entonces, ahí está la responsabilidad nuestra en primer lugar, la responsabilidad social en segundo lugar, y que juntos tenemos que salir adelante para cuidar nuestro Hospital San Blas y cuidar la salud de todos. Doctor, es indudable, se están dando el aumento de casos en muchísimos departamentos de la provincia. En toda la Argentina. Federación, Gualeguay, Concepción, bueno, muchos lugares que están informando en la mañana también, inclusive buscándole la vuelta con los retornos de fase. Esperemos que esto no sea acá. Insisto, la mayoría, la mayoría de los 17 departamentos, que en Nogoyá se encuentra 12 o 13 de los departamentos con menos contagios, la mayoría está en la etapa de que estamos nosotros de distanciamiento social. Es muy difícil volver atrás, sinceramente, eso está claro. Digamos, está en distanciamiento Paraná y está en distanciamiento Gualeguaychú, que son los que más tienen. Diamante tiene 6 veces más casos que nuestra ciudad, y también vemos que hubo 27 casos en Victoria y nosotros tuvimos 8 más, o 9 más, o 10 más. Digamos, quiero contextualizar la escalada que ha tenido el virus en todas las ciudades. Por eso, cuando le dicen al intendente, mire que están cobrando multas en Gualeguaychú, bueno, nosotros tenemos nuestra realidad, y miren que el intendente de Federación está con coronavirus, y que van, y bueno, nosotros vamos tratando de tomar decisiones junto con el director del hospital, con el jefe de policía, queremos lo mejor. Hay gente que se quiere casar, hacer fiesta con 100 personas, hay gente que quiere hacer bautismo, hay gente que quiere abrir los bares hasta las 3 de la mañana, hay gente que quiere que nos encerremos 3 meses más, y ojalá podamos estar y tomar las mejores decisiones para cuidar a la ciudadanía. Y el primero que quiero soy yo, y el primer mensaje que damos es que la solución científica no está, no hay vacuna, es que la cuarentena es muy larga, pero que si nos cuidamos podemos evitar justamente que se propague el virus. Bien. Doctor, ¿hablaron de los controles en ruta? Sí, no está haciendo absolutamente nadie controles en ruta. Perfecto. muy pocas ciudades. Bueno, nosotros no estamos haciendo controles en ruta, insisto, al igual que la mayoría de las provincias, me animaría a decir, y por orden de la ministra, también en su momento la ministra manifestó de redireccionar los controles desde lo externo hacia lo interno de las localidades. Claro. Correcto. Bien, doctor, como siempre, muchas gracias. Está todo, ha dado el mensaje de absoluta responsabilidad que debemos tener todos, y el mensaje de tranquilidad para saber que están trabajando, que está todo coordinado, el COES está en orden, ¿la casa está en orden, doctor? Siempre, por más que algún medio, la comunicación ponga en duda el COE o algo, jamás en la pandemia me han dicho hacer una crítica destructiva o algo de eso. Siempre tratamos de ser positivos. Con Javier Ascuga estuvimos el domingo charlando, con Oerlin estamos constantemente, tratamos de querer lo mejor para nuestra ciudad, y que por ahí vemos el reporte cuando viene el mapita con las ciudades, no estamos tan mal en casos positivos que se han dado. Preocupa la situación muchísimo, que debemos estar en el pico, estamos en el pico, que hemos hecho muchas cosas bien,
seguro que hicimos muchas cosas bien y que por ahí yo me tengo que también encargar de valorar las cosas que hicimos bien, porque realmente si vemos que alguna ciudad tiene 600 casos con la misma densidad poblacional y nosotros tenemos 140, 150, bueno, indudablemente algo se ha hecho bien también, digamos, como para sentir un poquito de orgullo y que eso nos dé ganas también y de ser seguir positivos, de ir para adelante y combatir este virus que lamentablemente nos ha tocado a lo largo y en el transcurso de este año. Doctor, gracias por el tiempo, como siempre, muy amable. Un abrazo grande, saludo a Inés y que estén bien y a cuidarse, por favor, y seamos responsables cada uno de nuestros lugares con nuestros distintos roles que tenemos para decirle al vecino de que si usamos tapaboca, si evitamos la reunión, si evitamos el mate, si evitamos la juntada, seguramente vamos a evitar contagiarnos del virus y esto nos trae dolores patológicos, dolores de cabeza, pérdida económica y justamente tenemos la solución en nuestras manos. Que tenga buen día, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, luego, intendente. Bueno, charlábamos con el doctor Cabaña. Claro, y la charla que también siempre uno recibe como...